bon dia. Paco. Hola, bon dia. Esther. Molt bé, sí, sí. Bueno, Paco, te volia preguntar una mica bueno, la teva història, no? Tu vas néixer a Madrid, ara estàs aquí, has voltat molt. Explica'm una mica, doncs, bueno, com... Bueno, la majoria de mi història és Barcelona, la majoria de mi història és Catalunya, la verdad. Hemos vivido en Cataluña, yo estoy casado con una persona de origen catalán, Montserrat, y la mayoría, mis hijos todos han nacido aquí en Barcelona. Y yo nací en Madrid, la verdad es que me siento español, no renuncio a mis raíces españolas, pero en este momento me considero muy catalán. Muy catalán y me considero persona que ha querido, que quiere colaborar en ese proceso democrático que está llevando Cataluña hacia una soberanía plena. Y por ello, pues estoy trabajando para ello. Uh-huh. I vas néixer l'any 39, en aquesta època, van comentaves, no? Havien entrat les tropes. Com recordes una mica la teva infància? Com va ser? Vas viure ja més la postguerra? Yo en el tema de tropas no, porque claro, yo nací cuando entraron las tropas, yo estaba naciendo, no, al revés, pues nací después, ¿no? La infancia mía la recuerdo muy gris, la verdad, porque es que además ya no la infancia de adolescente, ¿no? La infancia de juventud de 13, 14 años, una infancia muy gris, muy triste, muy reprimida. El franquismo, la larga noche del franquismo fue muy larga para mí, pero muy larga. Yo la verdad es que me considero una persona, un animal político, me considero, no nunca he sido un político profesional, pero sí un político activo. Mi desesperanza, lo comentaba con mi mujer, mi desesperanza en aquel momento era no vivir una democracia. Yo estaba viendo los países europeos que se defendían y que podían protestar y que podían defender sus derechos laborales y podían defender sus ideologías políticas. Yo recuerdo ya cuando ya teníamos una edad determinada en la que ya podíamos pues, cruzar la frontera, porque además en nuestra época no se podía cruzar la frontera, hasta los años 50 y tantos estuvo cerrada la frontera con Francia. Pues ya salíamos a Perpiñán incluso para celebrar los unos de mayo. O sea, para mí era asombroso que yo me ponía en una manifestación del 1 de mayo y los gendarmes franceses nos estaban protegiendo y nos llevaban a la manifestación. Claro, yo voy aquí y si íbamos a poner unas flores a Rafael Casanovas o donde antes estaba el monumento de Rafael Casanovas, terminábamos a palos con la policía. O sea, claro, a mí el asombro era que yo me iba, pasaba una frontera, me iba a Francia y allí era la policía la que me protegía a mí para que yo pudiera manifestar mi ideología política o mis deseos de libertad. ¿Te ha cambiado la ideología política a lo largo de la vida? Sí, la verdad es que en este momento estamos comulgando con ruedas de molino. Y para mí, yo en aquel momento estuve trabajando con el PSUC. Era clandestino, te estoy hablando de los años 70, hubo dos o tres estados de excepción en aquel momento, o sea, compañeros terminaban en la cárcel, pero no en la comisaría y luego en la cárcel. Era muy duro, la verdad es que era muy duro y yo pues quería encontrar mi situación política. El PSUC era el único que se movía en aquel momento, yo no me sentía comunista, era... Quizá, pero claro, si no estabas con ellos no había otro, hasta que encontré el grupo de la Federación Socialista de Cataluña, que no era el PSC, porque el PSC no existía todavía. La Federación Socialista de Cataluña era la federación del PSOE en Cataluña, después de Suresnes, se empezó a mover ya el PSOE en España y empezó a fundar sus federaciones en las distintas provincias y fundó aquí la federación. Me parece el secretario general en aquel momento era José María Triginer, que luego en el gobierno de Tarradellas me parece que fue conseller de Industria o algo así. En aquel momento se estaba moviendo todo el movimiento socialista aquí en Cataluña, el PSUC era predominante, pero los socialistas estaban moviendo y habían tres grupos, el grupo de Pallac, que me parece que se llamaba el grupo de...
no era, era Reagrupament Socialista, el grupo de Raventós, que era Convergència Socialista, y el grupo de José María Trichiner, que éramos nosotros, que éramos los de la Federación del PSOE en Cataluña. Siempre empezamos a entrar en negociaciones, fue cuando se formó el PSC Congrés y después ya se celebró en Sitges en el 78, o sea que duró todo ese proceso hasta el 78, el PSC PSOE. Però llavors vas ser tu que vas canviar o el PSOE que va canviar? Qui va ser qui va canviar? Yo estuve militando allí, la verdad es que tengo documentos en los que en Surense, pues en Suresnes, perdón, en Suresnes se habla de la autodeterminación de los pueblos ibéricos por el PSOE. Es el momento aquel en que Alfonso Guerra y Felipe González van a tomar el PSOE, que no está entrando, que se está quedando cómodo en París y no entra en la península. Es el congreso donde ya se toma el congreso, el poder político del PSOE para poderlo traer a España. Y allí pues se toman las resoluciones y en una de ellas, y muy importante, es la que se habla de la autodeterminación de los pueblos ibéricos o de la determinación de las distintas nacionalidades de España. Después empieza a recular la situación, empiezan a ver que eso no, los militares no se los dejan hacer, empieza a salir una constitución en la que el propio fundador del PP en Cataluña, el Manolo, no recuerdo cómo se llama ahora, da una conferencia en Bellaterra y habla de que está Fraga reunido con los ponentes de la Constitución y que en el cuarto de al lado están los militares, entre ellos Milán de Bosch, y están pidiendo cada vez que hay una resolución importante que el señor Fraga vaya con un documento allí para que ellos lo puedan ratificar o no, pues es cuando comprendes que la Constitución que nos hicieron era un fraude. Era un fraude porque estaba completamente controlada por los militares. Ahora esa constitución, encima de no abrirla, encima de no de que no pueda ser manejada de una forma más liberal, más abierta, la cierran como si fuera la Biblia, y entonces ya pues te das cuenta que nos han hecho una constitución que es un corsé. Es un corsé que oprime a la mayoría de los españoles y precisamente nosotros que queremos salir de ese corsé podríamos ser el ejemplo para el resto de España para que se diera cuenta de que les están oprimiendo dentro de esa propia constitución. Yo recuerdo nuestros años de nuestro mayo del 68, aquí nos lo celebramos en el 76, en aquellas manifestaciones de Barcelona, lo celebramos un poco retardado, pero fue bastante emocionante, en la que gritábamos libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Y luego reflexionando, si te pones a reflexionar los tres conceptos que eran de verdad la lucha por la que creíamos que íbamos a conseguir la libertad, empiezas a ver que la libertad te la han convertido en una constitución que es un corsé, la amnistía solo ha sido para los vivos, y más para sus vivos que para nuestros vivos, porque nuestros vivos salieron bastante tarde de la cárcel, sus vivos ni siquiera entraron en la cárcel, y los muertos siguen en la cuneta y nadie los ha desenterrado, nadie los ha rehabilitado, ni nadie se ha acordado de ellos. O sea, han intentado acordarse de ellos, pero al final han sido los propios familiares los que han tenido que desenterrarlos. Entonces te das cuenta que todo ha sido un fraude, por lo menos para mí todo ha sido un fraude. En ese momento entro en una depresión política. La verdad es que encuentro que me han engañado por todos los lados, me he estado jugando la cárcel, me he estado jugando el porvenir de mis hijos. Tenía tres hijos, mujer y tres hijos. Tenía un empleo que me estaba jugando también. Y me quedo un poco parado políticamente. Empiezo a ver el movimiento independentista catalán, empiezo a ver las recogida de elecciones de los pueblos de Cataluña, que nació de la nada y empezó a crecer. Hablo de mi hijo está militando en este momento en ese movimiento independentista, y me doy cuenta de que con España todo lo que hemos tenido que pedir o no se nos ha concedido o hemos vuelto para atrás después de que nos hayan concedido algo. Y me doy cuenta que la única solución para que Cataluña tenga un encaje con España
no es que pidamos, sino que exijamos. Sí, y solo podemos exigir algo que podemos tomar nosotros por nosotros mismos. Y lo que podemos tomar nosotros por nosotros mismos es la independencia. Tornem ara una mica a fer un remember. Quan tenies 6 anys vas venir a viure a Catalunya. Sí. Tu tenies el castellà com a llengua materna. Sí, com mira, aquí hay algo curioso. Yo soy de padres... ¿Fes? No. Perdón, yo soy de padres aragoneses, mi padre es de Zaragoza y mi madre, más que aragonesa, es catalana, lo que pasa es que está en la franja, es la franja de Matarraña, Valderroures. La meva mare no ens va educar en català, la meva mare va perdre el català, el meu pare també treballava a Telefònica y entonces lo que pasó es que, bueno, también viajaron muchísimo, fíjate tú, que se fueron hasta Canarias. ¿Qué pasó? Mi madre le daba un poco de vergüenza el chapurreado ese que hablan en la parte, que es catalán, que bueno, ahora le llaman no sé qué idioma, porque además mi madre se reiría cuando escuchara el nombre ese de la PAO, la PAO, no sé qué, pero no nos educó en catalán, venció el idioma de mi padre, que era maño, y nos educaron en castellano. Yo toda mi vida la he vivido en castellano. La he vivido en castellano porque además en Telefónica, yo desde los 17 años que he trabajado en Telefónica hasta mi jubilación, en Telefónica no habla catalán ni los catalanes. Entonces yo parlo català però no tinc facilitat de paraula. Tinc que pensar i si penso no sé el que dir i em faig un embolic. Però parlo català, no cap duda. I llegeixo català, entenc el català perfectament, la TV de casa és la TV3, si enxufa saldrà sola, i escriure estic aprenent ara, però em costa bastant, em costa molt, molt. 74 anys és molt a tal edat per començar ara una nova vida i una nova llengua. ¿Estos fills parlen en català? ¿Estos fills li parles en català o quina és l'idioma que parleu a casa? A casa yo parlo en castellano. Montse y yo a veces nos hacemos el propósito por la mañana de decir hoy estaremos hablando todo el rato en catalán porque así tú cogerás... Porque fíjate tú que Montse enseña catalán a personas. O sea, vienen personas que se pasean con Montse por la tarde que quieren aprender catalán y Montse está todo el día hablando catalán con ellas, pero conmigo le cuesta muchísimo. O sea, le cuesta, tendría que cambiar el chip. Al igual que le costaría hablar en castellano con sus hijos, no podría, aunque estuviera en China, no podría hablar en castellano con sus hijos, conmigo le cuesta hablar el catalán. Entonces empezamos y a los 10 minutos, sin darnos cuenta, es que además sin enterarnos, porque claro, ella pasa perfectamente del catalán al castellano sin tener que traducir nada. Entonces sin enterarnos nos damos cuenta de que estamos hablando otra vez en castellano. I els teus amics o gent que t'hagi pogut comentar, per exemple, home, parles en castellà i vols la independència de Catalunya, no, pot semblar una mica contradictori. No, no, la verdad es que yo te puedo asegurar que te estoy hablando de 69 años de convivencia en Cataluña, a excepción de esos años que he estado fuera, porque a tratar en Madrid estuvimos 4 años, en Zaragoza no llegamos al año y en otras partes hemos estado también en Ibiza 3 años, y en Ibiza también parlaba en catalán, ¿no? Y no he tenido ninguna dificultad en ningún momento. Y precisamente por no tener ninguna dificultad en ningún momento, a mí me ha sido más cómodo estar hablando en castellano. Ya sabes que me gusta mucho hablar, por lo que estoy demostrando en este momento. Y si tuviera que hablar en catalán, tendría que tener la misma rapidez que tengo en castellano a la hora de hablar. Y eso no me sale. Es una combinación difícil. Mientras el catalán lo hable traduciendo. Si el catalán lo llego a hablar sin traducir, entonces ya tendría esa facilidad, pero me costa mal. Cuando vas a estar viviendo a Madrid, que nos has comentado el otro día, ¿no?, que había ciertos tópicos de los catalanes que ya tienen muy arrelados. No sé cómo es, una mica tú que has viajado tanto, ¿quina imagen tienen de nosotros? Vamos a ver, el momento que nosotros estuvimos, que fue del año 84 al 87, o del 83, 84, 83 estuvimos en Zaragoza, del 84, 87, 88, ese momento no era tan duro como el de ahora. La verdad es que era un momento mucho más fácil. Yo iba con un coche con matrícula de Barcelona y no me pasó nunca nada. Pero sí hay tópicos, los tópicos, pero existen por los dos bandos, porque recuerdo que cuando llevábamos allí unos 3 meses, vivíamos en Majadahonda y vivíamos en una urbanización que se llamaba Delta. Era una urbanización donde pues, los vecinos, desde luego, la amabilidad en la recepción y en la forma de vecindad
de allí es distinta de la de aquí, eso está, es distinta. Y te lo digo porque allí llegamos y llegábamos con todos los muebles y esa misma noche nos bajaron una tortilla de patata, nos bajaron una botella de vino, quisieron contratar, éramos 6 vecinos, la verdad, también. Y una urbanización es distinto que un edificio de como este, que pueden ser de 50 vecinos o de 40 vecinos. Pero sí, sí, la amabilidad perfecta. Hacíamos cenas conjuntas abajo, les gustaba mucho que bajáramos el pan con tomacat. Era el más triunfo. Había un amigo de mi hija que venía a casa y, claro, abría la nevera, pues iban a hacer la merienda y claro, le extrañaba mucho que tuviéramos medio tomate siempre dentro de la nevera. Y decía que, ¿por qué teníamos medio tomate dentro de la nevera? Yo tengo que explicarle que el otro medio lo habíamos frotado en el pan, ¿no? Pero anécdotas de ese tipo, bueno, pues a los 3 meses le dijeron a Montse, ay, no parecéis catalanes porque no sois tacaños, porque sois muy simpáticos, porque cuando bajáis a las cenas bajáis de todo, ¿no? Y claro, Montse les contestó, mira, pues yo también me llevo una decepción porque yo creí que al llegar aquí os encontraría todos bailando un chotis en un ladrillo. O sea que tópicos existen por todas partes, pero sí, está el tópico del catalán tacaño o el catalán antipático. Pero vaya, fue fácil, fue la convivencia, fue muy fácil. Quizá en este momento que mi hijo, por trabajar en Telefónica, va bastantes veces a Madrid, en este momento quizá en algunas circunstancias, en otras no, en otras hay una comprensión bastante. Yo tengo amigos por ahí que la tienen, pero en algunas circunstancias la cosa puede ser más dura. ¿Y quin moment creus que ara, un moment polític, un moment que està visquent en Catalunya, què passa en aquest moment, no? Quines... Yo encuentro que este momento es un momento muy emocionante, es un momento histórico para mí irrepetible y estoy convencido de que si no somos capaces de llegar al final, ya no nosotros, ya no será un arrepentimiento por parte nuestra, sino que las generaciones futuras nos lo echarán en cara, nuestros hijos y nuestros nietos nos lo echarán en cara porque esta oportunidad no la podemos dejar escapar. Mira, hemos renunciado a la violencia porque somos pacíficos y porque somos demócratas, pero lo que no podemos renunciar es a votar. Eso lo tenemos que hacer aunque nos lo quieran impedir. Nosotros el día 9 de noviembre tenemos que estar delante de los colegios con el voto en la mano. Si están cerrados los colegios, la prensa internacional tiene que vernos a más de 3 millones de personas con un voto en la mano que la queremos poner dentro de una urna. Si las urnas están dentro del colegio y no las podemos poner, por lo menos que las vean en nuestras manos. ¿Crees que nos dejarán de la consulta? Es que no nos tienen que dejar, es que el problema es ese, es que si yo te digo que me paso al independentismo porque estoy harto de pedir y veo que cada vez que pido no hay forma de que... Y no lo pido para mí, pido para que Cataluña pueda encajarse. Tú sabes que lo hemos intentado de todas las formas, es que el espíritu catalán siempre ha sido... Yo diferencio, fíjate tú, diferencio, aunque en este momento estemos más avanzados que los vascos, el espíritu vasco ha sido el de la independencia, pero el espíritu catalán siempre ha sido el de querer modernizar Cataluña, el de querer, como también por interés, si nosotros éramos los productores, era un poco plan Marshall, ¿no? Si nosotros éramos los productores, nos interesaba hacer una Cataluña moderna, digo, una España moderna, una España consumista para que consumiera nuestros productos. O sea, siempre ha habido un egoísmo, pero ha sido así. Ha sido siempre, bueno, lo has visto, sí, por ejemplo, el partido más importante de aquí, que es el partido del CiU, siempre ha tratado de apoyar, de salvar, de fortalecer incluso al PSOE o al PP. Siempre ha tratado de ser bisagra para que pudieran gobernar o para que salgan adelante. O sea, sí se ha intentado de todas las formas. Llevamos años intentándolo, desde Maragall con la oda aquella de Escucha España. Si llevamos muchos años y esos años no han servido para nada, nosotros no podemos volver a pedir permiso para votar. Es que no es posible pedir permiso para votar. Para votar tenemos que votar nosotros, no podemos pedir permiso. Cuando se fue a Madrid, no se fue a pedir permiso para votar. Se fue a pedir permiso para... Se fue a pedir que la competencia soberana del pueblo español que tiene para ejercer un referéndum no la traspasara a nosotros, como se ha hecho en Gran Bretaña, para que nosotros pudiéramos ejercer ese derecho. Y no se nos ha negado también. Ahora ya, ¿qué queremos hacer? ¿Pedirles qué? ¿Pedirles permiso para qué? Ya no hay retorno. Es que yo no veo retorno. Yo, la verdad, yo no sé si lo veis vosotros, pero yo no veo retorno. No hay retorno. Y si retornamos y si bajamos la cabeza, lo pagaremos nosotros y las generaciones futuras. Y lo pagará también los que quieren votar que no.
porque no los distinguirán con ninguna marca. Están considerados y catalogados como catalanes. Para ellos son catalanes. Incluso pueden ser catalanes de mierda, como decían aquellos policías. O sea que yo creo que lo pagarán hasta los que quieren seguir unidos a España. Yo digo que puede haber un periodo de transición en la que Cataluña siga siendo solidaria con España, pero como una Cataluña independiente. ¿Para qué? Para que podamos mandar los hombres de negro y ver dónde va esa solidaridad, para que no vuelva a los señores del palco de Bernabéu o a los dueños de los olivos de Jaén o a los que siempre ha ido el dinero. Porque la verdad es que si no hemos sido solidarios para el resto de España, ese es el error que tiene España. Nosotros hemos sido solidarios para una oligarquía que ha hecho obras por hacer, inútiles por hacer, donde hay aeropuertos, no hay aviones, solo para llevarse los políticos unas comisiones y ellos las obras. Y el dinero que nos prestaba, porque además pensábamos que nos lo regalaba Alemania y ahora nos damos cuenta que no, que nos lo estaba prestando y con intereses. Y ahora hay que devolver la deuda y los intereses de esos señores que han hecho obras inútiles. Es que llegaron a la cuadratura del círculo. Es curioso, ¿eh? Porque idearon el círculo perfecto. Los políticos cobraban la corrupción. Los empresarios del régimen hacían obras inútiles con las que se forraban con dinero que luego llevaban a Suiza y los trabajadores teníamos trabajo. Pero claro, no estábamos gastando un dinero que nos lo habían prestado, que no era nuestro. Y ahora hay que devolverlo. Y eso la gente no se había dado cuenta fins ara, ¿no? Claro, pero es que claro, había casi pleno empleo. Llegábamos, me parece, que al 8 o al 9% de paro. Ya estábamos a nivel europeo, ya íbamos a alcanzar a Alemania, íbamos a alcanzar a Francia y no sé cuántos más. Y ahora nos damos cuenta que estamos en la cola del paro de Europa, detrás de Grecia. Estamos a la cola, el último del paro de Europa. Y encima dicen que si te vas de Cataluña no tendrás pensión, y si te quedas en España vas a tener pensión. Solo tendrán pensión los países, solo podrán atender las pensiones los países que sean capaces de crear empleo. Porque el ratio más importante porque ya veis que la pensión es de reparto. Y entonces lo que tú estás pagando ahora de pensión no es para ti. Tú estás pagando la pensión, lo que estás pagando en tu nómina de pensión es para mí. Y cuando tú llegues a mi edad, veremos si hay alguien detrás tuyo que paga tu pensión. Entonces, solo podrán pagar pensiones los países que sean capaces de crear empleo. Y España no lo está demostrando eso. Al revés. Está despidiendo empleo con la ley laboral esa nueva que ha hecho y está facilitando el despido y está dando unos salarios muy bajos porque el otro ratio para que haya pensiones o para que haya seguridad social es el nivel salarial. A más nivel salarial, más tanto por ciento pagas para la seguridad social. Si encima te están bajando el empleo y bajando el salario, eso no tiene futuro. Yo, para mí, esas amenazas que además no tienen lógica, que están haciendo para que nos rindamos, pues son más peligrosas para ellos que para nosotros. Porque si tú razonas, te das cuenta que es peor quedarte que marcharte. ¿Y cómo crees que hauria de ser una Catalunya independent amb aquests temes, amb aquestes qüestions? Vamos a ver, yo no tengo la bola mágica. Hay unos miedos burdos, que son los miedos esos que te estoy contando, porque además, fíjate tú, cuando nos dicen que nos van a expulsar, es otro absurdo, es un diálogo absurdo. Si no nos reconocen, no nos pueden expulsar. Si no nos reconocen, seguiremos siendo españoles. Y si seguimos siendo españoles, no nos pueden expulsar. Para expulsarnos tienen que reconocer como catalanes. O sea, que Cataluña España tiene que reconocer que somos independientes para podernos expulsar. O sea, mientras no nos expulsen, seguiremos teniendo el pasaporte español en el bolsillo. Entonces, es absurdo, o no se han fijado en el diálogo, o lo dicen para engañar, porque no puede ser. Bueno, esos miedos que están ahora lanzando burdos España, también hay otros miedos más sutiles, que es lo que tú me preguntas ahora, que se están lanzando también desde esos señores del puente aéreo, de esos señores que también viven del palco de Santiago Bernabéu, del boletín oficial del Estado, de las obras que también les ha tocado, la parte de obras que también les ha tocado, que hablan de ¿y qué será el futuro? ¿Y qué va a ser el futuro? Nosotros no estamos haciendo un país de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, estamos haciendo un país. Y ese país, lo que sea o lo que será, o quien ganará las elecciones o no ganará las elecciones dependerá de una correlación de fuerzas y de lo que voten los catalanes. O sea que el futuro, para ver el futuro,
pues tendrías que tener una bola de cristal, pero no puede. La independencia no nos va a traer nada. La independencia va a ser el principio de algo, no es el final de nada, es el principio de algo. Y en ese principio de algo, yo lo que veo que sí vamos a tener la oportunidad de hacer cosas nuevas. La cosa nueva más importante es ese periodo que va a haber constituyente, en la que podemos hacer una constitución nueva. Yo creo que con la experiencia de la otra constitución tenemos suficiente experiencia para saber que no podemos hacer una constitución que nos apriete luego por las costuras. Tenemos que hacer una constitución amplia en la que quepamos todos. Eso lo primero. Lo segundo, en este momento que yo creo, y el cálculo lo da así, que hay más poder político en la calle que dentro de las instituciones, que el poder político está subiendo de abajo arriba, a través de la Asamblea, a través de Unión Cultural, a través de Súmate, a través de todas esas organizaciones, sindicatos están por ello y tal y cual. En este momento, yo no creo que no seamos capaces luego de que hacer una ley política más perfecta, o sea, lo vamos a hacer todo de nuevo. Y todo de nuevo nos da la oportunidad de que nos salga mejor que la otra vez. En este momento los países pequeños son los que mejor se están defendiendo en Europa. Son los que salen mejor en crecimiento, son los que tienen la política más próxima al no sé dónde estábamos. Sí, estábamos en el hecho de que un país pequeño es más. Sí. Mira, yo siempre, ahí siempre pongo un ejemplo. Yo creo que ha habido corrupción en toda la península. No, los partidos políticos han tenido demasiada fuerza. En la transición pensamos que los partidos políticos deberían de coger fuerza y les dimos unas potestades que seguramente en una nueva ley electoral tendremos que cambiar, y por eso te digo que al hacerlo nuevo va a suponer pues muchas ventajas. Yo creo que el político tiene que estar defendiendo su puesto en las listas electorales en el distrito, como la ley sajona, y no viendo a si el secretario general le pone en la primera o segunda fila de la lista para poder salir, que ese es quizá el peor defecto que tiene en este momento la política española. El político está mirando más a su partido o a su secretario general que a los votantes. Los votantes le votan por inercia, y eso no puede ser. La ley electoral, llevamos 35 años en Cataluña, no se ha hecho una nueva ley electoral porque les iba muy bien a la clase política esta ley electoral que no existe. Habrá que hacer una nueva ley electoral. Habrá que hacer que el político corrupto no le votemos, que se le podamos castigar, que no seamos capaces de distinguir al corrupto del honrado, para no meter en el mismo saco a todo el político, porque la clase política la necesitamos. Yo creo, cuando te he dicho que la mayoría del poder político está en la calle en este momento, no quiero decir con ello que eso sea el sustituto de la política. La política tiene que volver a sus cauces, tiene que volver al Parlamento, tiene que volver a la clase política, pero claro, después de haber hecho una gran depuración, porque la verdad es que en este momento la clase política tiene que ganarse un mérito. Si quieren que les llamemos honorables, tienen primero que respetarnos a nosotros. ¿Crees que la gente está prou informada en general? No, porque vamos a ver, en este momento las televisiones catalanas, la 3, la 8 y tal, están informando, aunque de vez en cuando te sueltan algún miedo sutil de ese que te digo. Pero la 5, las otras privadas, están ni informando ni desinformando. Bueno, sí, desinformando. O sea, ni siquiera con intención. Están, yo diría, aborregando. Es muy duro, pero es así. Haciendo que caigamos en una dormidera. No, te iba a hablar del tema de corrupción. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo siempre pongo un ejemplo de un queso. Tú tienes un queso mal curado porque lo has dejado en la humedad, porque no has dejado un lugar seco, porque no lo has vigilado, que es lo que nos ha pasado a nosotros, porque votar cada 4 años no es democracia, es estar pendiente de que si la persona que tú has votado está cumpliendo con el programa que tú votaste, porque si tú votas cada 4 años y luego te desentiendes, pues luego no te quejes de lo que ha pasado. Ese queso
se ha puesto con gusanos, y la verdad es que se ha puesto con muchos gusanos. Si tú a ese queso le cortas un trozo, que podría ser Cataluña, un trozo pequeño, cuando tú lo cortes también tendrá gusanos, porque tenía gusanos todo el queso. Pero siempre será mucho más fácil localizar y quitar a esos gusanos de ese trozo pequeño, siempre será mucho más fácil con un tratamiento nuevo poder hacer que ese queso, ese trozo de queso, madure de otra forma en un lugar más seco y más seguro, y siempre tendremos mejor oportunidad que quedarnos en el queso grande y tener que sacar todos los gusanos del queso grande, porque eso sería muy costoso. Tema de balances fiscals, ¿com creus que està repartit el pastís o el formatge en aquest cas? Bueno, hay una frase de Sala Martí que es muy buena, que dice que hay dos cosas inmutables, algo así como inmutables, o en el universo. Una de ellas es la velocidad de la luz, desde que Einstein dijo que eran, me parece que son 3.333 kilómetros por segundo, ¿verdad? Desde que Einstein dijo lo que era la velocidad de la luz, nadie se ha atrevido a variar ni un kilómetro ni un palmo de esa velocidad de la luz. Y dice que la otra es el déficit fiscal catalán, que es curioso porque no ha variado nunca del 8% a 9%. Fíjate tú que incluso en unas olimpiadas donde el Estado tuvo que invertir muchísimo dinero en Cataluña para poder hacer una Barcelona nueva, porque eso sí que hicimos nuevo. En Maragall hizo una Barcelona nueva, porque si tú ves el mapa de Madrid al lado del mapa de Barcelona, Madrid sin Olimpiadas ha crecido 20 veces más que Barcelona con Olimpiadas. Si no hubiésemos tenido las Olimpiadas, estaríamos todavía en una ciudad como Nápoles o... Bueno, Nápoles, que va, yo creo que Sorrento, ¿no? Bueno, pues dice que sí, que el déficit fiscal no ha variado nunca. Y además es curioso porque dice por qué, porque supongo que mucha gente lo habrá oído, pero lo quiero repetir porque es muy curioso. Cataluña tiene dos vías para recibir dinero del Estado, para financiación del Estado, porque claro, los impuestos nuestros van a Madrid y luego Madrid nos los reparte, no es como el País Vasco que tiene la llave de la caja y ellos luego pagan al Estado lo que les parece y lo que les da la gana. Aquí nuestros impuestos van a Madrid y Madrid es la que nos administra. Bueno, pues hay dos vías para el ingreso de esa financiación. La vía Generalitat, la vía autonómica, que es la vía en la que la Generalitat se nutre para pagar la administración, para pagar la sanidad, para pagar la educación, para pagar los bomberos, para pagar los Mossos de Escuadra, bueno, para pagar el aparato de la Generalitat, el aparato del Estado de la Generalitat o de la Generalitat, porque no es Estado todavía. Y luego la otra vía es la de Fomento, que es así que controla el Estado. Es así que controla el Ministerio de Fomento, que son las infraestructuras que Cataluña necesita para seguir subsistiendo, para seguir dando de comer al resto de España, que esa es otra, es yo la que no entiendo. Entonces, cuando se ha logrado una financiación nueva, mejorable o mejorada, en cuestión de a lo mejor miles de millones de euros, dos, tres, ya han venido pues el presidente Pujol en su momento, el presidente Montilla en su momento, pues presumiendo de que habíamos mejorado nuestra financiación en una negociación con el Estado y que ya teníamos una financiación mejor. El Estado español, que es muy listo, lo que ha hecho es descontarnos en Fomento. O sea, si había un 100% de obra de presupuestada para las infraestructuras catalanas, pues los 2.000 que nos ha dado por un lado, en algunas ocasiones nos ha quitado 4 por el otro. Y por eso cuando tú ves el cumplimiento de financiación de nuestras infraestructuras, pues a lo mejor en vez del 100% se ha cumplido el 60%, el 55% en algunos casos. Sin embargo, tú ves el cumplimiento de Madrid y a veces se han pasado al 120%, al 130%. O sea, que son muy vivos. Lo que nos han dado por una parte, nos lo han quitado por otra. Claro, si tú luego haces números, te das cuenta que el déficit fiscal, el PIB, el tanto por ciento de PIB, pues sigue siendo el 9%, el 8%, el 8% y medio. Y eso no ha variado nunca, ya te digo, ni en ese momento que nosotros tuvimos un gasto tremendo por las Olimpiadas, o sea, que el Estado volcó dinero, aún en ese momento hubo un déficit fiscal. No fue tan importante, no fue de 16.500 millones, pero sí me parece que si ahora calcular, pues de 7.000, 8.000 millones de euros se calculó en ese momento. O sea que ni aún pagando unas Olimpiadas, aún así
con nuestro dinero hubiésemos podido hacer 3 Olimpiadas más. I tu tens 74 anys ara, Paco, amb la gent de la teva edat, bueno, ja has estat com posat en grups, bueno, suma't i tal, però vull dir, ho coneix bé? Creus que hi ha poca desconeixença encara de... bueno. Vamos a ver, las personas que estamos militando en estas organizaciones, la Asamblea, Òmnium Cultural, Súmate, estamos bastante concienciadas y tenemos, y yo creo que incluso, fíjate tú, estamos más concienciados la gente que yo estoy trabajando en Súmate, que incluso los de la Asamblea o los de OVNI. No quiero competir con ellos, solo que a la gente de la Asamblea unas raíces catalanas, que tiene, no me sale la palabra en este momento, bueno, pues que tiene un sentimiento catalán, que ya es independentista a lo mejor desde que nació o desde que le educaron sus padres o desde que... pues lo tiene como algo identitario, como algo identitario y no es razonado, como yo te pondría el ejemplo de la física. Cuando en la física te enseñan una fórmula, o te la puedes aprender de memoria o te la puedes aprender a desarrollarla. Si la aprendes de memoria se te olvida, si aprendes a desarrollarla partiendo del principio, pues no se te olvidará nunca porque podrás desarrollarla. Bueno, pues en esos sectores ya más catalanistas no han desarrollado el independentismo, han llegado al independentismo por sentimiento, por identitario. Sin embargo, nosotros hemos llegado al independentismo por razonamiento, todo lo que te he contado en un principio. Yo llego a la conclusión de que mi única salida es esa si quiero que Cataluña, mi Cataluña, encaje en España o se salga de España, que no hay solución. Entonces, ese convencimiento por el cual hemos llegado por... ese convencimiento que hemos llegado por razonamiento es más fuerte que el convencimiento que ha llegado por identitario. Y por eso somos más capaces de transmitírselo a esa gente que todavía duda. Y por eso somos quizá, yo te lo aseguro que en las charlas nuestras he visto emocionarse a gente de la Asamblea de toda la vida y a llorar incluso oyéndonos a nosotros, porque les emociona mucho. Somos capaces de emocionar. Que somos capaces de convencer a gente castellana que le cuesta entrar, es muy difícil, es difícil. Es difícil, pero es un trabajo que hay que hacer. En este momento hay una encuesta que habla de un 60% de independentistas, o más bien de independentistas, de sí. Hay dudas entre el sí o el sí, ¿eh? Pero hay un 60%. De ese 60% se calcula que un 60%, de ese dentro del 60%, un 60% son de idioma catalán y otros 15% son de origen castellano. Ese 15% lo tenemos que elevar si queremos hacer una Cataluña plural. No podemos seguir dejando a esa gente todavía en los guetos que existen hoy en Sardañola o en las zonas del Maresme. El Maresme del Vallès. I tu, per exemple, deies que havies fet independentista per desenvolupament d'una fórmula, no? Però en quin moment és en què tu dius, fas el clic, hi ha alguna cosa que t'afecti que diguis? Sí, vamos a ver. Rompo con el PSC en el momento de Maragall. Ahí estoy un tiempo de pasota. Porque además yo de toda mi vida he sido un animal político. Ese momento para mí es excepcional, ¿no? Yo no es excepcional cuando soy político o cuando siento la política, sino cuando no, cuando estoy de pasota. Y empiezo a darme cuenta en el momento de aquellas elecciones que se hicieron en los pueblos. Recuerdo aquellas primeras, que no recuerdo el pueblo, del nombre del pueblo, se hicieron las primeras, que el alcalde empezó con ellas y tal. Y ahí empiezo a despertar y empiezo a darme cuenta que, bueno, pues que hay una gente que piensa como yo, que es imposible el encaje de Cataluña con España. Y pienso, mi mujer y yo también, mi esposa y yo también, pensamos que la única solución es la independencia. Es curioso porque cuando voy a votar en mi pueblo por ella, cuando en mi pueblo se hacen esos referendos que se hacían, claro, tengo que entregar el carnet, y el carnet pone madrileño. El noi que està atendent el vot agafa el carnet i diu, escolteu, un madrileño que ve a votar per la independència. Jo, la veritat és que
Hasta que no encontré el grupo Súmate, me encontraba un poco desplazado, porque me encontraba en muchas ocasiones único, y por eso te digo que es una labor difícil, pero que hay que hacer, pero hay que hacer ya, porque el 9 de noviembre está ahí. Y estamos trabajando. Mira, el viernes estuve en Barberá y ayer estuve, nos fuimos a Berga, estuve en Guardiola de Berga a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde en Serc y a las 8 de la noche en Berga. O sea que salir de una y irnos a otra, y en todas un acogimiento fantástico. Que a lo mejor vienen catalanes convencidos, que a lo mejor no todos son los castellanos que nosotros queremos, los de origen castellano que nosotros queremos coger, pues sí, pero la verdad es que los catalanes que vienen convencidos salen mucho más convencidos, te lo aseguro, y son capaces de convencer a más. I t'has trobat persones que t'han dit, ostres, tu ets madrileny, ara vols la independència de Catalunya, els hi xoca? Els hi xoca que tu no vulguis? Mira, hasta me he encontrado alguna vez que les he tenido, muy pocas, pero alguna vez que les he tenido que reprimir. Una de las veces me vino alguien, me abrazó y me dijo que estaba muy orgulloso porque estaba combatiendo por su país. Claro, te voy a decir, por favor, el meu també és aquest país, Jo no estic fent això gratis, estic fent per mi, no gratis econòmicamente, pero no gratis sentimentalmente. O sea que sí, sí, hay cierta extrañeza en algunas veces, pero bueno, yo creo que cada vez se está entrando más en esta dinámica, se está entrando más en la dinámica de comprender que o todos o nadie, o es aquello que dicen los nuevos catalanes, el grupo ese de Andalucía que dice que Cataluña será charnega o no será, pues creo que sí. De la teva jubilació ara estàs dedicant, bueno, plenament a fer xerrades i així. Si no fos aquest moment, faries igualment o creus que faries alguna altra cosa? No ho sé, jo ja et dic que en este momento me estoy dedicando por completo a ello. La verdad es que no sé lo que haría, supongo que me gusta leer, me gusta trabajar en el ordenador, me gusta escribir, pero no sería lo mismo, no sería lo mismo. Montse dice que ha notado un cambio en mí porque vuelvo a ser el Paco de siempre. Ho havies deixat de ser. ¿Eh? Ho havies deixat de ser. Home, ya te digo que hubo un momento que sí, que dejé de caí en una pequeña depresión, en el hecho de que me decepcionaba. Salir de un partido político donde casi es tu vida, después de veintitantos años de militancia, traumatiza un poco. Es como los que salen de una secta y luego tienen que... No es que sea una secta, no cabe duda, pero sí es algo que te da un ritmo de vida. Es como aquel que va en el metro sin cogerse, y de golpe porrazo frena al metro y te das con la valla adelante, la inercia te lleva hacia adelante. Pues aquí es un frenazo de tu vida en el que no sabes que te desequilibra. Pero bueno, hoy estoy otra vez en la lucha. Hay gente que a mis escritos me contesta diciendo que soy un viejo, que me vuelvo a mi pueblo a jugar a domino y que me deje de decir tonterías. Yo considero que mientras las tonterías que creo que yo digo pues sean escuchadas y sean jóvenes, los que me escuchan, pues estaré aquí. ¿Laboras la independencia? Yo creo que sí. Estic segur. No, es que no quiero dudar, yo creo que sí. Estoy seguro que sí y estoy seguro que iremos a votar. Y ya te digo, y si no vamos a votar, estaremos con la papeleta en la mano para demostrar al mundo que queremos votar. Els teus fills, nets, què en pensen de tot això? Tots pensen igual. Tenim la sort de no tenir problemes a la família. Tots pensen igual, i aquello que dice el ministro de l'Interior, que en Navidad no podemos los catalanes comer juntos porque nos peleamos, en esta casa no pasa, te lo aseguro. Y en Navidad estamos en la mesa, yo hablo castellano y toda mi familia habla catalán entre sí, cuando se dirigen a mí se dirigen en castellano. Es costumbre, ¿no? Es difícil cambiar este chip también. Com veus tu que Catalunya, per exemple, per acabar de convèncer o de com la gent que creu que serà molt difícil realment tirar endavant un estat propi, sobretot el tema de les pensions, que tu tens molt clar, però hi ha gent que pensa que realment no podrem tirar-ho endavant, no sé quina és la teva... Com creus que ha de ser aquesta Catalunya del futur, una mica? Vamos a ver, es que es difícil ver una Cataluña del futuro sin
sino una bola de cristal. ¿Cómo vemos la España de futuro? ¿Qué nos espera quedándonos en España? ¿Quién gobernará dentro de un año que habrá nuevas elecciones? ¿Cataluña, España podrá pagar esa deuda que tiene del 100% de su PIB? ¿Cataluña podrá, España podrá mantener las pensiones si está cada día perdiendo empleo? Es que el futuro es negro, y entonces yo lo único que digo es que después de la independencia no habrá pasado nada si no somos capaces de hacer algo. Y que después de la independencia nos tendremos que poner a trabajar, y que será duro, y que no será fácil, y que habrá que llenar otra vez la caja, y que habrá que pasar los primeros momentos. Pero si tenemos capacidad como tiene el pueblo catalán, si somos emprendedores como es el pueblo catalán, si tenemos este mismo nivel de recaudación que está haciendo que encima nos sobren 16.500 millones que se queda a España, y si somos capaces de tirar adelante esa industria que hoy exporta el tanto por ciento más importante de exportación de España, y si somos capaces de hacer unas infraestructuras que nos lleven a Europa de una forma diferente a la de ahora, que España nunca ha tratado, pues yo creo que tenemos un futuro difícil en un principio. No digo brillante, pero digo seguro para nuestros hijos y para nuestros nietos el día de mañana, y que nuestros hijos y nuestros nietos, o nuestros nietos sobre todo, pues no tengan que volver a liar la maleta, como hicimos nosotros en su día, y tengan que irse para arriba. Yo tengo 74 años, yo quiero verlo, pero no voy a ver sus ventajas, pero quiero que mi familia lo vea. Y estoy segurísimo que con la capacidad que tiene el pueblo catalán, si venimos aquí la mayoría de inmigrantes es porque aquí había trabajo, no porque los aires fueran mejores ni porque el sol brillara más. Venimos aquí porque aquí había trabajo, y aquí seguirá habiendo trabajo porque el catalán es emprendedor. No se queda invirtiendo su capital en cosas raras. Es la persona que se levanta a las 6 de la mañana, que asiste a su empresa a las 7 y que trabaja hasta que su último empleado ha salido para sacar adelante su empresa, que exporta, que está buscando mercados internacionales, que trabaja a través de esas denostadas oficinas que llaman ellos consulados, porque los consulados españoles son incapaces de hacer esa labor, y que encima está exportando más que nadie. Ahora, lo que sí necesitamos es una infraestructura, y no esperemos al corredor mediterráneo que nos puedan hacer los españoles, porque lo empezarán en Algeciras. Cuando llegue aquí yo me habré muerto y vosotros estaréis en mi edad, y entonces ya no será solución. Empecémoslo aquí en Tarragona, en el puerto de Tarragona, y empecemos a tirar para arriba. Ya vendrán corriendo ellos a empalmarse cuando se den cuenta que la solución es esa. Hay que demostrarles cuál es la solución. Yo estoy convencido que nuestro movimiento va a ser algo beneficioso para ellos. Se van a dar cuenta de que se pueden hacer las cosas bien, de que se puede, cambiando toda la situación y haciendo una situación buena, se puede avanzar de una forma diferente. Porque ellos en este momento no están haciendo un cambio. Han hecho movimientos como el del 11M o movimientos como la Marea Blanca y tal, pero no es un cambio como el nuestro, no es un deseo de cambiarlo todo. No se dan cuenta que hay que cambiar esa cúpula de empleados del Estado, que son los que nos gobiernan, lo están gobernando, empleados del Estado, en su vida han tenido una empresa. Son gente que ha vivido el Estado desde que se metieron de abogados del Estado o se metieron en cosas del Estado. O sea que hay que cambiar esa cúpula y hay que hacerlo todo nuevo. Nosotros tenemos esa oportunidad, ellos tienen que darse cuenta que también la tienen, y nosotros podemos servir de ejemplo. Pero ya te digo, es que el día de mañana es muy difícil, el día de mañana yo no puedo predecirlo. Mira, yo te pondría como ejemplo Gran Bretaña. En Gran Bretaña el Salomón sí que tiene bastante claro que si ganara la selección, si ganara la independencia, él volvería a gobernar, porque es el partido de la independencia. Pero es que aquí hay 4 o 5. Aquí dependerá de un periodo constitucional, dependerá de lo que las fuerzas progresistas o no progresistas puedan influir en esa constitución, y dependerá de quien luego gane las elecciones, y de quien gane las elecciones será porque la ha elegido el pueblo catalán. Yo lo que tengo seguro es que habrá más dinero. O sea, que para poder distribuirlo habrá más dinero.
porque somos capaces de producirlo cuando resulta que se lo quedan, lo recuperaremos. Tendremos que crear un Estado, pero de todas formas no será tan caro como el dinero que perdemos, y además el Estado también lo estamos pagando, el Estado español estamos pagando el 20%. Estamos pagando el 20% de unos empleados que están en Madrid, que consumen en Madrid, que trabajan en Madrid, que dan su IRPF en Madrid, y sin embargo lo pagamos nosotros. Cuando nosotros tengamos los empleados aquí, pagarán su seguridad social aquí, pagarán su IRPF aquí, pagarán sus impuestos aquí. O sea que nos costará un Estado, pero encima recuperaremos bienes sociales. Pues yo estoy seguro que habrá más dinero. Ahora, dependerá de ese reparto de ese dinero social de la fuerza política que gane las elecciones. Y la fuerza política que gane las elecciones será la que habíamos elegido los catalanes. Quina, ja acabem, però quina creus que ha de ser la política lingüística que ha de tenir aquest nou estat? Vamos a ver, yo estoy convencido que el catalán necesita un impulso positivo. O sea, aquello que llamamos de una discriminación positiva. Ah, debe tener una. La inversión lingüística ha sido lo mejor que ha hecho Cataluña. El País Vasco no lo ha hecho y ha hecho dos sociedades y todavía se está enfrentando a esas dos sociedades. Lo peor que podía haber hecho Cataluña, y fíjate tú, y le voy a poner el mérito al PSC, porque fue la Marta Mata la que empezó con esto. Le voy a poner el mérito al PSC, que el PSC tiene sus méritos y por eso hay gente que no quiere perderlo. El PSC fue el capaz de aglutinar, de unir esas dos concepciones de Cataluña. Y la lástima es que no lo quiere seguir haciendo, o sea, lo he cantado por una de ellas. Bueno, pues la inmersión lingüística, digo yo, que ha sido el mejor éxito porque hemos creado un idioma propio y luego en castellano los chicos están saliendo, y a veces con mejor nota que en el propio Estado español. Y ahora, lo que sí yo creo, como castellano parlante y como persona de 74 años, que a mí ya no me da tiempo a ponerme al día en el catalán, sobre todo en la escritura. Y lo que sí yo pediré, sobre todo, pues que no sea el primer idioma, pero sea el segundo idioma, sea un idioma importante en Cataluña, porque hay mucha gente como yo que lo necesita y no los podemos dejar al margen. Hay mucha gente como yo que cuando tenga que dirigirse a la administración, pues lo tendrá que hacer en castellano, porque a mí me costaría mucho hacerlo en catalán y yo no, con 74 años no tengo muchas ganas de ir a la escuela otra vez para aprender a escribir. Ya me costó mucho aprender a escribir en castellano en mi momento. O sea que lo que sí yo exigiré, o muchos como yo exigiremos, que el catalán sea el primero, pero que el castellano tenga su importancia dentro de Cataluña. No se pierda. Y el inglés, y el alemán, y el que queráis. Pero que el castellano tiene que tener su peso. I què penses de tot aquest decret del ministre Albert, no? Que, bueno, aquests pares que han demanat escolarització als seus fills en castellà. Què penses tu com a castellano parlant de tot això? Mira, mi hijo dice que tendríamos que bajar a Rafael Casanovas del monumento y subir a Albert, porque está haciendo más independentistas que Rafael Casanovas. O sea, es desastre, es el desastre más grande. Porque ya te digo, yo para mí lo mejor que se ha hecho en este país es la inversión lingüística. Pero es que tiene mucha importancia, porque el idioma tiene mucha importancia. ¿Por qué te crees que creamos Súmate? Pues precisamente por eso. No es lo mismo convencer a una persona en catalán que ha mamado el castellano, que su idioma materno es el castellano, que convencerlo en castellano. El idioma, los matices idiomáticos son muy importantes. Sí, yo puedo expresar una ilusión en castellano que a lo mejor no sabría expresarla en catalán. Entonces, el idioma es muy importante, es importantísimo. Por eso te digo que el crear un solo idioma para un pueblo es muy importante, porque los idiomas dividen, igual que las religiones y tal. Entonces, eso en el País Vasco se está demostrando. Allí se separó en ikastolas vascas o en escuelas castellanas, y la separación vasca es mucho más importante que la separación catalana. O sea, ese problema que te digo yo de gueto y de castellano parlante un poco aislado, allí todavía es peor. Y si no voy a vivir allí, te darás cuenta. ¿Vos ofrecí alguna cosa? No, me parece que he hablado demasiado, no te he dejado preguntar apenas. Pero vaya, creo que he expresado mi sentimiento y que he sido muy sincero a la hora de hablar. ¿L'edat hi fa, amb això? ¿La? ¿L'edat? Bueno, yo ayer estuve recorriendo Berga con un muchacho joven de 29 años y a los dos a la par hacíamos lo mismo y decíamos lo mismo. La experiencia siempre da un grado.
Pero hay gente joven que está muy convencida de la situación y hay otra gente joven que está convencida. Lo que pasa es que la gente joven pues prefiere más divertirse, que además es lo que tiene que hacer, porque la juventud es para divertirse. Porque luego ya viene la vejez y además viene muy pronto, ¿eh? Te viene más pronto de lo que podéis figuraros. Yo a veces pienso que alguien se ha descontado y me ha puesto años de más porque no veo cómo han pasado. Però, i tu ara dius coses que potser en un altre moment t'haguessis tallat una mica de dir-se o no? Sí, claro que sí. Yo, por ejemplo, pues ese sentido independentista hace 10 o 15 años no lo tenía, está claro, no lo tenía. Yo pues, no pensaba, ya te digo, pensaba arreglar España. Yo pensaba que España necesitaba arreglarse. Yo tengo un artículo en el que se ha destacado mucho, por los periodistas lo recogen enseguida, es el que hace tiempo que renuncié a arreglar España. Ya creo que no, que se apañe, que se den cuenta de cómo se hacen las cosas haciéndolo nosotros bien, pero sobre todo lo tenemos que hacer nosotros bien para servir de ejemplo. También tenemos derecho a equivocarnos, ¿eh? Somos mayores de edad, a lo mejor también nos sale mal. O sea, es que tenemos el derecho de votar, de independizarnos y además de equivocarnos. No tiene por qué salir bien, ojalá salga bien, pero no tiene por qué salir bien porque tenemos derecho a equivocarnos. Pero yo creo que saldrá bien, ¿eh? Entonces, y ser de ejemplo para ellos. Vale, doncs per nosaltres ja estaria. Bueno, pues gracias por la entrevista. Y me he sentido muy a gusto. La verdad, aquello que se dice, que me he sentido muy a gusto entre vosotros. Como en casa. Como en casa.